Hola, cibernauta, sé bienvenido al curso de SQL Server 2005 creado en www.video-tutoriales.net. Te habla Javier Martínez. Estamos dando inicio a este curso de administración de bases de datos con SQL Server 2005. Bien, cibernauta. En esta ocasión vamos a dedicar este video a ver los requisitos que se necesitan para la instalación del SQL Server 2005. Veamos. En estos momentos procedo a instalar, a colocar en la unidad de DVD uno de los dos CDs, ok, que tengo para la versión Developer Edition, ok. Como bien he sabido, en lo que corresponde a la instalación del Visual Studio 2005 y 2008, se obtiene la versión de SQL Server Express totalmente gratis, pero esta tiene sus limitaciones, ¿verdad? Aquí tenemos la Developer Edition y aquí tenemos la pantalla inicial donde nos dice disco 1 de 2. Bien, vamos a dedicar este video corto a revisar los requisitos de hardware y software que se necesitan, cibernauta. Hacemos clic aquí y abre una ayuda en el Internet Explorer, en el navegador por defecto. Entonces, tenemos por aquí en español, cibernauta, los requisitos para la instalación del SQL Server 2005. Aquí te habla sobre los requisitos de hardware y software de 32 y 64 bits. Aquí te dice que el monitor se requiere una resolución VGA o mayor, mínima de 1024x768. Esto es lo mínimo que debe tener un monitor, ¿ok? Una resolución. Un mouse cualquiera o un dispositivo señalador compatible, una unidad de CD o DVD. En este caso yo lo tengo en dos CD, pero hay personas que también lo pueden tener en un DVD, según proceda. Esto es para instalarlo según el CD o DVD. Requisitos de hardware de cluster. Aquí te dice que en las plataformas de 32 y 64 bits se admiten las instalaciones de clústeres de 8 nodos, es decir, el número máximo de nodos que admite Microsoft Windows Server 2003. Para obtener más información acerca de las soluciones de alta disponibilidad, vea los temas Configurar una alta disponibilidad y antes de instalar un clúster de conmutación por error en los libros en pantalla de SQL Server 2005. Okay, entonces luego te dice los requisitos de software para la red. Okay. SQL Server 2005 no es compatible con los protocolos de red SPP, protocolo de paquetes secuenciados de Banyan Binds, multiprotocolo, AppleTalk o NWLink y IPX-SPX. Los clientes anteriormente conectados con estos protocolos deben seleccionar uno distinto para conectarse a SQL Server 2005. Las instancias predeterminadas y con nombre independientes admiten los siguientes protocolos de red: memoria compartida, canalizaciones con nombre, TCP/IP y vía. Ok, entonces tenemos acá los requisitos de internet, ¿verdad? El software de internet. Se requiere el Microsoft Internet Explorer 6.0 o posterior para todas las instalaciones de SQL Server 2005, ya que se necesita el Microsoft Management Console y la ayuda de HTML, que es lo que vemos acá. Es suficiente una instalación mínima de Internet Explorer, pero no es necesario que sea el explorador predeterminado.
Sin embargo, si solo instala componentes de cliente y no se conecta a un servidor que requiere cifrado, es suficiente Internet Explorer 4.0.1 con SERVPAC 2. Los servicios de Internet Information Server o el IIS. Se necesita IIS 5.0 posterior para las instalaciones de Microsoft SQL Server y 2005 y los Reporting Services. ¿Okay? Para obtener más información acerca de cómo instalar Internet Information Server, vea el tema cómo instalar los servicios de Microsoft Internet Information Server en los libros de pantalla de SQL Server 2005. En cuanto a la ASP.NET, se requiere ASP.NET para el Reporting Services. Durante la instalación de Reporting Services, el programa de instalación de SQL Server habilitará ASP.NET en el caso de que no se encuentre habilitado. Ok, entonces aquí te habla de las versiones de 64 bits. Nosotros nos vamos a concentrar en la versión de 32 bits. Requisito de software. Aquí tenemos que el programa de instalación requiere el Microsoft Windows Installer 3.1 o posterior y el ServiPack 1 de Microsoft Data Access Component MDAC 2.8 posterior. Puede descargar el ServiPack 1 de MDAC 2.8 de este sitio web de Microsoft. Aquí lo tenemos y vemos acá en la barra de estado. El programa de instalación de SQL Server instala los siguientes componentes de software requeridos por el producto: el Microsoft Windows.NET Framework 2.0 si ya no lo tienes instalado, el Microsoft SQL Server Native Client y los archivos auxiliares de instalación de Microsoft SQL Server. Aquí en la nota te dice que el SQL Server 2005 Express Edition no instala el .NET Framework 2.0. Antes de instalar SQL Server 2005 Express Edition, debe descargar e instalar el .NET Framework 2.0 de este sitio web de Microsoft. Bien, cibernauta, entonces acá te habla sobre los archivos auxiliares, si vas a instalar componentes de forma independiente. Ok, te habla de la compatibilidad entre idiomas. Ok, aquí tenemos la versión en español. Aquí tenemos los requisitos de hardware y software de solo 32 bits, ¿verdad? Tanto para una versión como para otra, la Standard Edition, la Developer y la Enterprise requieren estas tres 1 GB o superior, mínimo 512 en cuanto a memoria RAM y máximo sistema operativo máximo. Nosotros estamos utilizando Windows XP ServiPack 2. La velocidad del microprocesador es de 1 GHz o superior, mínimo 600 MHz. Se requiere un procesador compatible con Pentium 3 o superior. Aquí la Express Edition requiere mínimas opciones. Acá te habla acerca de las notas, tipo de procesador, la puedes ver aquí, el comprobador de configuración del sistema bloqueará el programa de instalación si no se cumple el requisito del tipo de procesador. Velocidad del procesador, memoria RAM, aquí la tienes, la nota número 3. ¿Okay? Y aquí tenemos la nota número 4, que es el SQL Server Enterprise Edition. Bien, los requisitos en el disco duro de 32 y 64 bits. El motor de base de datos, réplica y búsqueda de texto, 150 megas. Ejemplos y base de datos de ejemplo, 390 megas. Libros en pantalla, 15. Herramientas de desarrollo, 20. Herramientas de administración, 70. Componentes clientes, 12. Integration services, 9.
componente del motor de notificación, del Notification Services, componente de cliente y componente de regla 5, el Reporting Services y administrador de informes 40, y el Análisis Services y archivos de datos 35. Okay, entonces aquí te muestra en cuál sistema operativo puede utilizar la Developer Edition, que es la que tengo acá. Puedes encontrar la Standard Edition o la Express Edition. Puedes ver aquí que ninguna de las versiones corren en Windows 2000, ok, pero algunas sí corren en el Service Pack 4 de Windows 2000 Server, ok. En el Home Edition no corre la Enterprise, pero sí la Developer. En el XP Professional Edition, que es la que tenemos, corren la mayoría menos la Enterprise. La Enterprise sirve para los sistemas server, ¿ok? Como puedes ver aquí. Seguimos ubicando por acá abajo. Estos son los datos, los requisitos que se necesitan para procesadores de 64 bits. Bien, cibernauta. Entonces, a continuación, en el próximo video, vamos a comenzar con lo que tiene que ver con la instalación. Aquí tú puedes leer las notas de la versión, instalar el asesor de actualizaciones, ¿verdad? Y vamos entonces a instalar el componente de servidor, herramientas, libros en pantalla y ejemplo, ¿verdad? Y luego, después que hagamos esto, vamos a ir explicando paso a paso todo el proceso, pero vamos a ir parando el video tutorial a medida que se vaya instalando, cosa de que en el momento de la grabación no se vaya a ir el video por una parte y la voz por otra. Entonces ya tenemos en cuenta eso. Nos veremos en el próximo video para la instalación del SQL Server 2005 Developer Edition. Hasta entonces.